El siguiente video no tiene el propósito de ofender o hacer ciberacoso a nadie. El único objetivo es mostrar a TikTokers haciendo cosas de TikTokers. ¡Hola, speakers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien mientras yo sufro con estos TikToks. Porque claro que sí, hemos vuelto con otra parte de la serie más apoteósica, hermosa y la única exitosa de este canal que lo desmonetizan por cualquier cosa sin sentido que diga. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero bueno, cada vez que publico un video, estoy feliz de que les guste a mis seguidores. Seguidores como Bonjo Channel, que le gustaría que también se suscribieran a su canal, ya que le gusta reaccionar a TikTokers con delicioso cringe. O que se creen cantantes como el pinche Kuno. Así que si se quieren reír un rato con él, en la descripción les dejo su canal para que vayan y se suscriban. Y si no se llegan a suscribir a su canal, se les puede estar apareciendo en la noche este señor que le encanta destruir cosas. ¡No lo hagas! O si no, les puede estar tirando las patas este sujeto que solo se dedica a hacer videos con esta cara, dando bastante miedo. ¡Sos! ¡Virgen Santísima! Recuerden que no todos los TikTokers que se muestran aquí les van a causar un delicioso cringe. A algunos les puede causar risa, miedo o ganas de pegarle un calvazo como el pinche Naim Darrechi por las cosas sin sentido que dice. Yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¡Qué gonorrea! Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speak. Y esto es lo que me encuentro en TikTok. ¡Woo! 12ava parte número 5. Y en nuestro puesto número 5 tenemos a un muchacho que parece el primo o el hermano perdido de Camilo. Yo no tengo pa' darte ni un peso. Pero no porque cante igual, sino simplemente porque tiene el mismo bigote. Sin embargo, su contenido puede ser un poco estresante si es que siempre has querido tener un buen televisor para ver al pinche Johan Speak. ¡Ya basta, Freezer! Este hombre que le encanta dañar televisores se encuentra en TikTok como Murafa. Tiene más de 1 millón de seguidores y al parecer no es lo único que le encanta destruir, ya que aquí lo vemos destruyendo un iPhone. Y hasta el computador que necesitas para tus clases virtuales. ¡No, Camilo! ¡Cancelado! Aunque realmente eso no es lo único que hace este sujeto. También le gusta que le tiren comida para atraparla. Y le gusta nadar en medio de una inundación. Sí. Yo creo que esta gente se fuma algo... fuerte. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Pero lo perdono porque al final compró un monitor súper costoso y no lo destruyó para colocar los mejores videos que existen en internet. No.
Número 4. De seguro tú y yo nos parecemos en que nos trasnochamos viendo videos bastante tontos. ¿Sabes qué hace un pez en el agua? Pues nada. Pero llega un momento de la noche que el algoritmo de algunas plataformas te recomienda videos un tanto extraños, que suelen ser de personas bastante inusuales. No me mires así que me sonrojo. Y si me sonrojo, te diré... Este usuario de TikTok se la pasa publicando videos de esa forma. ¿Te imaginas encontrártelo en la calle y que empiece a hacer esa cara? ¡No mames! ¡Mitsuki Saki now, mami! Al ver este tipo de TikTokers, me dan ganas de crear una sección que se llame TikTokers que te perturbarán en la noche. ¿Qué opinan de eso? ¿Eh? ¡Open Gangnam Style! El usuario de este chico se llama Nabil Bernich. Por si quieren ver que a veces no todos son jetas tiernas en TikTok. Dios mío, señor, sálvame. Número 3. Lastimosamente, en este puesto, no les voy a poder mostrar los videos, debido a que YouTube me desmonetizaría el video. Tranquilos, no son cosas del demonio. Sin embargo, lo que sí puedo hacer por ustedes es colocarles el audio para que se imaginen qué podría ser. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué piensan ustedes al escuchar ese audio? ¿Qué piensan que puede ser? ¿Una persona aplaudiendo? ¿Alguien cacheteando a Naim Darrechi? Escriban en los comentarios qué podría ser. Y luego de eso, vayan al perfil que hace este sonido, que se llama Briana915, para ver si le atinaste. Y si le llegas a atinar, debes dejar tu hermoso like. Y si no, pues también debes dejar tu hermoso like. A lo mejor te gusten los videos de ese TikToker. Número 2. Y en nuestro puesto número 2, tenemos a un chico que le gusta andar por la calle diciendo cosas que a la gente le pueden poner un poquito... incómodas. Bueno, me acabo de tirar un pedo y no huele nada. Yo creo que es porque tengo COVID. Una pregunta, amigo, ¿no tenés forros de Satanás tampoco? Aquí están las gafas de guarachero para ir a meter vicio, hijo de puta. Bueno, en camino a hacerme la prueba de COVID, ojalá salga negativa, pero pues no creo. Amigo, ¿ese es el GTA V? Y eso no es lo único que les dice. También tiene un story time con el tío. Bueno, story time de la vez que mi tío me besó por primera vez. ¡Rico! Si quieren ver sus videos, su usuario es La Zapa. Por si les gusta ver cómo invita a las personas para una reunión satánica. Y recuerden el hashtag, Satanás es mi pastor, ¡nada me faltará! Número 1, maldita sea. Y en nuestro preciado, esperado y amado primer puesto, tenemos a alguien que estoy seguro te hará desinstalar el pinche TikTok. Ya que resulta que hace poco se hizo viral la polémica de un tal Naim Darrechi. ¡No, God! Y claramente lo dejé especialmente en este puesto, ya que se lo merece. Y sé que han pasado varios días luego de la polémica, pero es que en verdad no entiendo cómo hay personas que apoyan a este tipo con un cerebro tan hueco. ¡Ese sí es un buen argumento! Entró en polémica porque básicamente engañaba a chicas cuando hacía cosas del demonio, diciéndoles que era estéril cuando no era así. Yo les digo que tranquilas que soy estéril. Siendo esto algo supremamente grave, que te dan ganas de... Yo me encargo de esto. Hola, buenas tardes. ¿Sabe cuál es el mejor abogado? No, no sé cuál sea mejor, aunque busca uno urgentemente porque lo vas a necesitar pronto. ¡Woo! Por eso este tipo que se cree fuckboy quedó en el primer puesto. Pero dime, ¿a ti cuál de estos te causó cringe, miedo o ganas de cachetear? ¿El Camilo Destructor, el que tiene cara de loco, la cuenta del audio sospechoso, el que se besó con el tío o el pinche Naim Darrechi?
Yo me encargo de esto. Si les gustó, les dio cringe, miedo o ganas de dar un calvazo, me lo pueden escribir en los comentarios. Pero no se olviden de dejar su hermoso like, así como también suscribirse para llegar pronto a los 300,000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo que le dan a esta hermosa serie. Ahora, sin más que decir, bye. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que mi familia esté orgullosa. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.